Bienvenidos a Actua News, el programa de actualidad de cine cordobés presentado por Actua Córdoba. Yo soy Gonzalo Moya. Y yo, Daniel Silas. Muy bien, bienvenido de nuevo, Dani. Hoy haces triplete, ¿no? Ya es tu tercer Actua News. El tercero, hoy es el tercero y me llevo el balón a casa. Madre mía, chistes de fútbol, bueno, ya. Estamos en pleno mundial. Quería también venir con la camiseta de España, pero no me han dejado. No lo he contado. Que después del 7-0. Muy bien, hablemos de noticias, a ver qué tenemos esta semana. Empezamos hablando de Venus, la nueva película de Jaume Balagueró, que tiene muy buena pinta. Yo soy muy fan de Jaume Balagueró y para este guión además se ha inspirado en un relato de Lovecraft, el cual también me gusta mucho, así que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y además la actriz protagonista es Esther Expósito, que todos la conocemos por su ascenso en Élite y que ahora mismo su carrera pues está disparada hacia arriba. Me totalmente parece que el otro día hizo una entrevista y ya tenía como 28 millones de seguidores en Instagram. Madre y mía. Vamos, una locura y vamos, y como actriz pues la verdad es que se le ve que funciona, que va bien y bueno, se ve que han confiado para ella en esta película. La peli va de una bailarina que comete un robo en una discoteca y huye mientras le persiguen sus jefes y se esconde en una especie de apartamentos que están abandonados, malditos, y ahí habrá una especie de mezcla entre thriller y terror. Veremos a ver con qué nos sorprende esta vez Balagueró. Yo tengo muchas ganas. Sí, veremos a ver cómo se mueve por el cine de terror también así. Muy bien. Tenemos novedades de Blade, ese nuestro humano medio vampiro clásico del cine, ¿no? De los 2000. Y hay nuevas noticias, ¿no? Ya sabíamos que estaban reviviendo la saga y contamos con nuevo director. Sí, parece que esta parte de Marvel, ¿no? Que recordemos que forma parte, no sé si dentro del universo extendido de Marvel. Espero que pero, no sabemos con lo que puede sorprender, pero sí, lo que están diciendo ahora dirección, producción de esta película, es que están buscando algo más oscuro, que sea algo más diferente, ¿no? Va a ser una propuesta arriesgada a lo que va a ser esta película y pues veremos a ver. Los cambios en Marvel al público no suelen gustar demasiado, le han acostumbrado o nos han acostumbrado a una cosa. Han cambiado de director y de guionista. Exactamente. Lo que sí se mantiene es el actor protagonista, el ganador del Oscar, Marcela Ali, que sustituye al magnífico Wesley Snipes, ¿no? el Blade que recordamos todos. Exactamente. Y bueno, pues veremos con esta nueva dirección y guionista qué rumbo toma la película. Muy bien. Han dicho que quieren tener un tono más oscuro. Sí. A mí me gusta. Sí. Bien, bien. Hombre, sí. Blade ya era oscura. Sí, no, y todo lo que sea un poco más diferenciador de lo que había antes, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Que siempre lo mismo ya acaba aburriendo. Muy bien. Continuamos. Hablamos de Brandy Norwood, que repite como Cenicienta, que ya lo fue en los 90, cuando compartió pantalla con Whitney Houston, ¿no? En esta adaptación televisiva que hicieron del clásico de Disney. Y bueno. Sí, va a ser de Cenicienta en la, creo que tercera película de Descendientes. Y bueno, estamos viendo cómo Disney está haciendo todo mucho más inclusivo, que es como debe ser. Hemos visto ya ejemplos de Sirenita, hemos visto ahora el ejemplo este de Cenicienta. Hace poco también salió en Prime Video otra Cenicienta también, ¿no? Y bueno, está muy bien el hecho de que todo el mundo tenga un hueco en la industria. Muy bien, me gusta que te quedes ahí, pero sin entrar en la polémica, que no nos liemos aquí, que empezamos todo el rato, nos comemos el programa. Exactamente, de poco a poco. Muy bien, te he visto ahí y en la superficie. Bien, muy bien. Bien. Continuamos, hablamos de una noticia triste, trágica, pero no sabemos si va a ser trágica mucho tiempo, ¿no? Chris Hemsworth, más conocido como Thor, ¿no? Exacto. De Marvel, que volvemos a hablar de Marvel, anuncia que se retira momentáneamente del cine. Le han diagnosticado que posiblemente vaya a padecer Alzheimer. Tiene una combinación, ha heredado un gen paterno y materno y ya da una probabilidad alta de que lo padezca en un futuro. Entonces ha dicho que se retira de momento para pasar tiempo con su familia y sus hijos. Sí, a mí me da mucha pena esta noticia, ¿no? A mí me da alegría por el que pase tiempo con su familia y que diga, oye, pues ya está. Sí, pero que tal vez no pasa, que tal vez claro, no. Claro, es el hecho de que pueda llegar a desarrollar, ¿no? Lo que es el Alzheimer, ¿no? Es una cosa dolorosa. Hay muchas películas que han salido, ¿no? y conmueve este tipo de historias, ¿no? Totalmente. Es algo que parece ser que todavía no ha encontrado ningún tipo así de cura, que hay muchos proyectos y demás.
pero está bien que se retire para estar tranquilo, para ver cómo sigue todo. Hombre, para estar con el zapata aquí en casa, pues todo el mundo se retira tranquilamente, ¿no? Hombre, claro. Allí en Australia, ¿no? Donde están claro, viviendo claro. Entonces, con su hijo. Y bueno, lo importante es que él esté bien. Que disfrute de su tiempo libre y con su familia. Sí. Ya veremos en el futuro si regresa y si anunciamos aquí en Actua News su regreso. Ojalá que sí. Muy bien. Nuestra nueva sección de cotilleos cinematográficos, La Pantera Rosa. ¿Qué tenemos esta semana, Dani? Por favor, introduce tú la noticia. Bueno, hoy La Pantera Rosa, nuestra noticia de corazón. Corazón, sí. Sección de corazón en Actua Sí, News. Es que Alba Baptista, que increíblemente aquí tenemos a alguien que puede haber tenido relación con esta persona. Relación muy bueno, profesional. Sí, exactamente, evidentemente. ¿No? Pues puede ser que esté junto, puede ser que sea pareja de Chris Evans, nuestro Capitán América. Exactamente, la actriz portuguesa que protagoniza la serie Warrior Nun, que estuvimos con Actua, compartimos con ellos rodajes aquí en la Almodóvar del Río, que estuvieron grabando escenas de tres capítulos. Cuando ya te he dicho, cuando he visto la cara de la chica, digo yo, esta me suena un montón. Y es que estuvimos con ella en el set de rodaje casi una semana, varios de los mismos de Actua. Claro. Y parece que llevan un año juntos, Chris Evans y Alba Baptista. Como guionista de esta sección, quiero decir que me ha costado un poco de trabajo encontrar algunas fotografías, pero ahí estamos, encontrando. Pero no has hecho tú la foto, ¿no? No les has pillado de un fragantis, ¿no? No, todavía la profesión de paparazzi se lo dejo a otros compañeros. Muy bien. Así genial. Que, bueno, pues esperamos a ver si lo hacen oficial en algún momento. Me estoy haciendo fan de esta sección, ¿eh? Sí. Me gusta el momento Pantera Rosa. Sí. Y encima, un momento Pantera Rosa que has elegido que tiene vinculación con Actua. Esta noticia de bien. Es perfecta. Yo creo que los guionistas que tienen en Actua son muy bien. Increíbles. Bueno, pasamos a nuestras secciones de humor, a ver qué nos ha preparado el guionista aquí presente. Nuestro parecido razonable, tenemos un plano del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando se asoman ahí a un pedrusco en la Ciénaga de los Muertos, y un plano del Mago de Oz, ¿no? De manera similar, la composición, tres personajes. No sé si Peter Jackson estaba pensando en ese plano, puede ser que sí. Es muy parecido. Pero el parecido es razonable. Muy razonable. Un 8, debe haber. Oh, mira, hoy está generoso por lo que veo. Sí, no, es que el parecido es muy bueno. Y aparte es muy buena comparación, muy buenas películas. Estoy contento. No tengo nada más que añadir. Muy bien. A ver el Superman sigue que tenemos. Este es más regular, ¿eh? Aquí no te has estirado mucho. Tenemos una ciudad y unas estrellas. Pues la ciudad de las estrellas, ¿no? La La Land. Aquí bastante más cutre, ¿no, Dani? ¿Cómo? Aquí te he visto regular, poco inspirado. Bueno, tenemos una ciudad, tenemos estrellas, tenemos la ciudad de las estrellas. Claro, y si tengo una salchicha y un pan, tengo un perrito caliente. Suma y sigue. Claro. Muy bien, a ver qué nos preguntan nuestros fans, nuestros espectadores. Sí, a ver qué nos preguntan hoy. ¿Cómo se inicia el proceso para crear una serie? Pregunta Pedro Rebollo. Bueno, Dani, tú como aprendiz de guionista. Sí, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Pues lo primero para crear una serie, lo que necesitamos principalmente es una idea sólida. Uh-huh. Tenemos que tener una idea, una base, algo donde nos sustentemos, ¿no? Podemos empezar desarrollando nuestro pequeño guión, podemos tener una pequeña idea, ¿no? Presentarlo, ver qué problemilla hay, qué puede. Y luego, te vas a la parte de postproducción, que sería toda esta parte, y ves si es viable. Luego, preproducción, ¿no? Preproducción, perdón, he dicho post, ¿no? Post, no pasa nada. No, a ver, la pregunta tiene muchas aristas, es muy compleja, ¿no? Sí, la clave es tener una buena idea, que sea original, diferenciadora, universal, que tenga desarrollo, que incluya que esa misma idea ya vaya pegada a unos personajes. Eso, el origen de la idea es lo más difícil, ¿no? Y es el puro núcleo para iniciar una serie, una película, cualquier cosa. Exactamente, es muy importante también que sea una idea original, porque si yo vengo aquí y presento mi serie de una comunidad de vecinos que son de comedia, ¿no? Pues todos podemos saber, ¿no?, a qué serie nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, de original eso tendría poco, sería buscar algo diferenciador, ¿no? Uh-huh. Que luzca. Eso es, elemento diferenciador, esa es la clave del cine. Sí. Muy bien, noticias de Actua. ¿De qué hablamos esta semana, no? Pues por supuesto que lo comentábamos la semana anterior. Tenemos Casi Comedias, que tuvieron un bolo allí en nuestra sede, la compañía con el Garito de Teatro.
Muy bien, fue muy bien, hubo lleno, lleno total. Sí. Y nuestros espectadores pasaron un rato muy divertido con nosotros. Sí, yo tuve la suerte de poder asistir, ¿no? Y hice algunas de las fotos, pues. Y, como esta, ¿no? Como esta que estamos bien, viendo está aquí. Muy bien. Está muy bien. Tuve la suerte de estar allí y puedo corroborar que me costó muchísimo hacer todas las fotos porque me estaba riendo todo el rato. Muy bien, eso es buena señal. Era complicado hacer una foto bien porque solo no podía parar de reír. O sea, Victoria, Rafa, todos los compañeros de Casi Comedia lo hicieron genial. Magnífico. Como me alegro tener espectáculos de teatro allí en la escuela habitualmente. Sí, está muy bien. Hablamos del Poético Tendedero, más espectáculos de teatro, en este caso infantil, ¿no? El espectáculo infantil que tenemos ahora mismo con nuestra compañía residente de teatro, 0,3 Teatro. Tenemos, parece que, 4 próximas fechas disponibles para nuestros espectáculos infantiles. La más próxima es este viernes, mañana, en la Biblioteca Municipal a las 6 de la tarde. Son todas gratuitas. Después tendremos en los Jardines de Oribe. Es un espectáculo para, como dicen el eslogan, ¿no? Para sí, los peques y los no tan peques. Exactamente. Muy bien. Yo creo que es una buena manera de pasar una buena tarde agradable con nuestros compañeros, con nuestros amigos también, ¿no? Pues claro. Alejandro Hinojosa, Andrés, Santiago, Sabina Pérez, grandes actores y han preparado un espectáculo magnífico para todas las familias. Así que vaya todo el mundo que pueda, que seguro que van a pasar un buen rato. Eso es. Muy bien, vamos a debatir sobre la cartelera que nos quedan. Antes miraba así para el lado porque me he escondido aquí el móvil. Normalmente me lo dejo allí para que no se vea. Pero ahora cuando miro así para el lado, se nota que estoy haciendo algo raro. Entonces, porque voy un poco controlando el timing. Bueno, a ver qué tenemos en la cartelera. ¿Qué recomendamos a nuestros espectadores para este fin de semana? Se estrenan entre salas y plataformas. Pues tenemos La Mujer Rey, empezamos, un drama histórico sobre la esclavitud. Efectivamente, cuéntame. Basado en el siglo XIX, ¿no? En plena África, donde los diferentes reinos, pues en este caso un grupo del reino de mujeres, pues van a combatir a diferentes reinos. En este caso la protagonista que tenemos es Viola Davis, que todos conoceremos como Annalise Keating, de cómo defender a un asesino. Y bueno, como sea tan buena su interpretación aquí en esta película, pues va a dar que hablar, como mínimo. Muy bien, muy bien. Has dicho el reino de mujeres porque te has olvidado el nombre del reino, ¿no? Recuérdamelo. No me acuerdo tampoco. Sí, lo he leído 2 o 3 veces, pero no consigo contarme el nombre. Es complicado el nombre del reino. Bueno, un drama histórico protagonizado por mujeres. Será muy interesante. Luego tenemos Historias para no contar, como siempre nuestras recomendaciones españolas también en cartelera. Comedia española clásica de lío, de enredo, que cuenta con muchas caras reconocibles, ¿no? Como Javier Gutiérrez, José Coronado, María León, Ana Castillo, has dicho también, ¿no? Ana Castillo también está. Historias cruzadas, situaciones cotidianas, pero que pueden torcerse un poquito, con las que todo el mundo podamos empatizar. Una comedia ligera que está teniendo un buen paso por festivales, pero que, bueno, es una fecha muy buena, ¿no? Para tener una comedia así de este estilo en los cines. Una comedia ligerita para pasar un buen rato con amigos, para ir a verla. Yo creo que es un buen momento para ir al cine. Antes, la pre-Navidad, ¿no? Antes de que salga el aluvión, que ya están empezando a salir de películas navideñas, está bien. El otro día lo leí cuando hablábamos, sacamos aquí una noticia de Lindsay Lohan, ¿no? que volvía al cine con una película navideña y demás, y recuerdo que estuvimos buscando los datos de cuántas películas navideñas se producían cada año, y era una barbaridad, no sé si eran 200 o 300, una cosa loquísima. Es complicado de gestionar para verlas todas. Es complicado. Bueno, yo siempre veo solo en casa. Sí, la típica, la vieja confiable. Sí. Muy bien, también tenemos de animación Mundo Extraño, ¿vale? De los productores de Big Hero y de Encanto, ¿vale? Es de una familia de exploradores que van a un pequeño mundo extraño, ¿no? Donde hay diferentes criaturas y que tendrán pues que lidiar con ellas y ver diferentes situaciones que se den. Y bueno, otra película hecha para echar un buen rato, verla en familia y poder disfrutar de una película más de Disney. Eso es. De animación de Disney. A mí me ha gustado el tono, sí, el tema de al final va sobre una solucionar los problemas familiares, ¿no? Sí. Y que más allá de que el descubrimiento que están haciendo y demás, el problema real es el trato con la familia. Muy navideña. Sí. Muy navideña. Y para finalizar tenemos la nueva de Guillermo del Toro y la dirige con otro que se me ha olvidado el nombre, Pinocho. Otra más.
Sí. Otra interpretación del clásico sí. cuento. Ya sabéis, inspirado en los años 30, en la Italia de Mussolini, lo novedoso, ¿no? Es que Guillermo del Toro se ha atrevido a hacer la película en stop motion, con esta técnica de mover los muñequitos foto a foto. Tengo muchas ganas de ver cómo hace Guillermo del Toro la técnica stop motion. Vemos diferentes películas de stop motion, ¿no? Como Novia Cadáver, Pesadilla antes de Navidad. No quiero decir que me guste Tim Burton, pero estoy deseando ver el Pinocho de Guillermo del Toro para ver cómo él ha realizado esta técnica y ver la historia también narrativa, ¿no? A ver si se diferencia mucho o no de la original. También tendrá un tono más oscuro, seguro. Sí, probablemente será muy diferente a lo que ha hecho Disney, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué nos encontramos. Tengo muchas ganas de verla esta. Muy bien. ¿Te has preparado una frase con la que despedir el programa? ¿Una cita de cinematográfica? Bueno, he estado pensando diferentes propuestas, pero ninguna me llega a cuajar. ¿No? Es que... ¿No te gusta ninguna película? ¿Alguna frase así mítica para despedir? ¿O es que no te la has preparado, Daniel? ¿Vas a decir esto en directo? No quiero decir eso, pero veremos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.